Llegó el 2022 y ya hemos sido testigos de varios y graves accidentes como el que ocurrió este martes, donde una joven de 18 años perdió la vida a causa de un bus de la línea Vía Láctea en Concepción. Y cómo no olvidar el lamentable atropello a Pablo Rodríguez, que falleció tras ser impactado por un bus. Es preocupante en la gran participación que estamos teniendo con buses y ciclistas, o también de ciclistas solo, ¿cierto?, enfrascado en cualquier tipo de accidente en el tránsito, lo cual se está viendo exponencialmente en un aumento. El último accidente que tuvimos fue el mismo día 24 de diciembre, donde tuvimos que lamentar el fallecimiento de un ciclista con un bus. Producto de esto nació la iniciativa de un proyecto de ley denominado Las Galaxias, que busca la instalación de delimitadores de velocidad para el transporte público y privado, exámenes de drogas a conductores y la eliminación de multa por tiempo. El proyecto, liderado por el activista de Bici Conce, Roberto Ramírez, es apoyado por muchas asociaciones de ciclistas de la región del Biobío. Hace falta convivencia vial de parte tanto de ciclistas como de automovilistas. Por eso es que se está presentando el proyecto de ley Las Galaxias, igual para que puedan haber una mayor fiscalización hacia los conductores de los buses. En este sentido surge la pregunta, ¿cuál es la problemática de este aumento de accidentes, sobre todo por las muertes recurrentes de ciclistas? Para el Seremi de Transportes, este es un tema multifactorial, aunque hay una maniobra específica que ha sido protagonista en estas últimas tragedias. Cuando el transporte público vira, tiene siempre luz verde y los peatones o los ciclistas que van en la misma dirección que él también tienen luz verde. Y la ley de tránsito señala que la prioridad y la preferencia la tiene el peatón. Hay un punto muerto que si esa persona viene muy pegado al bus o muy cercana a la esquina, normalmente por los retrovisores a veces no se ve. En estos últimos años, lamentablemente, las cifras han ido creciendo a nivel nacional y también regional. El tema puede tener factores sociológicos incluso. Creo que hay un factor incluso económico y social que se está teniendo hoy en día en cuenta y que muchas agrupaciones de ciclistas están planteando, y que es que como no están pagando, por ejemplo, el permiso de circulación como los vehículos, muchas veces ellos quedan excluidos dentro de las discusiones de políticas públicas respecto a movilidad. Sin embargo, no hay que descartar el factor estrés como un detonante de estos incidentes en nuestras calles. Y por supuesto, la frase que se repite, falta de educación vial en todos los actores. Mi sensación es que confluyen varias cosas. Por un lado, esto de la educación vial, que en realidad tenemos poca educación en ese sentido. Por otro, esta situación de estrés, pero también hay situaciones que son relativamente estructurales y que tienen que ver con el individualismo, que en general pensamos en nosotros mismos. La pandemia también ha influido en estos siniestros. Por otra parte, el aumento de vehículos, el cual registró un 91% en 2021. Pero según los sociólogos, la falta de empatía, el deseo de competir y el estrés repercute de mayor forma a la hora de tomar un volante.